ya que hemos visto estos tres episodios, que han sido especiales en óleo, tierra, sal y brillantina, os quiero ofrecer este cuarto y creo que también va a ser de máximo interés. Solamente comentaros una cosa, de que mi próximo proyecto va a consistir en hacer dos o tres vídeos, igual, en especial, forja artística. Comentaros de que habrá cosas y trataré de ofreceros la mejor calidad y los mejores detalles de lo que es realmente la forja artística. Por ello, os invito a que no lo perdáis. Es un proyecto muy bonito. Y ya le digo, todo esto se ha hecho como un hobby, porque mi trabajo ha consistido en hacer naves industriales. Eso ha salido del corazón y con la ayuda de Dios. Por eso, te invito a que no te pierdas el especial Forja Artística.